be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up. Pues bueno, amigos, como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer una modificación al coche que podría considerarse, como diría el buen Pancho Ru, tuning para pobres. Actualmente he visto que hay una tendencia muy perra de hacer este estilo sketch algunos coches, y qué mejor que en esta ocasión aprovechar que la pintura del bocho pues ya parece un poquito rocaleta, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos marcadores de aceite, este para hacer detalles un poquito más finos, y este que está más grueso para hacer líneas de carácter más marcadas. Por aquí empezamos con este detallito, chequense, ahí está una línea chidita. Por aquí estos detallitos ahí enmarcándolos. Y a ver, en esta ocasión este material, o más bien esta modificación rápida que le vamos a hacer al carro, no es para nada que afecte su funcionalidad o algún tema por el estilo. Entonces vamos a hacer estas modificaciones, o más bien este estilo en el coche, ahorita que su pintura pues no está en tan buen estado y que podemos aprovechar que es algo barato y que si no nos gusta pues se le puede caer con el tiempo, con las lavadas. Y no es nada que, digamos, vaya, un grab como de unos, ¿qué les gusta? 10 mil, 14 mil, 15 mil pesos. Entonces, por esa parte, creo que es algo chido que se le va a ver al carro. Vamos a hacer algunos trazos en este momento, pero quiero dejarles un team lab donde se vea todo, toda la modificación. Y ahorita vamos a empezar con un poquito, mañana le seguimos, pero ustedes lo van a ver todo completo y la neta va a quedar muy perro. Así es de que acompáñenme a hacer algunos trazos. Y es que a ver, esto no es nada caro, estos marcadores los encontré baratos y dice que son permanentes, de 10 milímetros, vean la puntota. Vamos a hacer como este encuadre de, o más bien este resalte de esta parte que está así. Obviamente quiero lavarlo primero, esto va a ser como para hacer unas muestritas y para seguir dándole mañana que llegue un poquito más de luz y que no anochezca tan pronto. Estos marcadores, como les decía, los encontré baratos en una tienda en el centro aquí de Guadalajara, no salieron más de 20 pesos, por lo tanto no espero mucha permanencia y no espero la mejor calidad, pero como les digo, estamos haciendo este llamado, como diría el señor Pancho Ru, tuning para pobres. Por ejemplo, este trazo podemos empezarlo así. Ya nomás. Ahí está. Vamos por acá. Vamos a hacer esto. Esto, si se fijan, hay como una ligera diferencia de color. Bien marcadota ahí. Este estilo lo he visto como estilo sketch, algo así. O lo conocen como estilo anime, qué sé yo. Y ay, ahí no quedó bien, entonces podemos hacer la línea un poquillo más gruesa. Y no pasa nada. Un estilo similar así lo vi en el Japo Fest con el coche del buen Soy Cejas. El buen Cejas, y se veía muy chido. Por ejemplo, ahí ven, ya está marcada esta parte. Podemos hacer este detalle de aquí igual, ahí así. ¡Ah! Ahí está. Ok, se trata de así marcar como estas diferencias de colores y también las líneas de carácter, todo esto, el cofre del bocho, salpicaderas, molduras, la defensa no creo, eso sí lo vamos a dejar así como está, pero estos bordes de por aquí también, para que sea como si fuese un dibujo. Entonces ahorita voy a hacer como estos rematitos, no lo voy a acabar hoy, como les digo, ustedes sí lo van a ver completo en el video, pero quiero que alcancen a ver más o menos la idea de cómo es que queremos que quede el bocho. Y como les decía, amigos, pues ya se está haciendo de noche, por lo tanto el día de mañana vamos a continuar con esto. Ahí está el bochito, y también para que tengan más detalle y más iluminación de cómo es que va avanzando y cómo va a quedar. La neta, como les digo, en estos marcadores no son de marca chida, yo pienso que no nos gastamos, ahí está el ticket, no nos gastamos más de 100 pesos. Entonces puede ser que por 100 pesitos tengamos un cambio muy muy radical en el coche, y como les digo, no he visto otro coche que haya, más bien, no he visto otro bocho que traiga ese estilo. Entonces puede ser que seamos los primeros, qué sé yo. Si tú ya conoces a alguien que trae ese estilo, déjalo aquí en los comentarios, y si no, pues disfruta del video, espero te guste, y mientras le puedes ir dando like y suscribirte, y por qué no, comentar qué te parece.
Y bueno, amigos, día 2 de continuar con el sketch del bocho. Voy a poner aquí la GoPro para que esté tirando aquí un timelapse de cómo lo estamos haciendo. Así que vamos a darle. Pues bueno, amigos, eso está lo que llevamos ahorita. Son algunos detallitos, hasta aquí lo vamos a dejar porque el sol ya empezó a pegar fuerte. Pero chéquense, ahí van quedando algunos detallitos. Acá la diferencia de las marcas de pintura. Por aquí le hicimos este, ¿por qué no? Algunos marquecitos. Y ahora sí que ya detalles más abajito le vamos a seguir más adelante. Incluso podría ser el día de mañana, porque ahorita ya el sol está pegando duro y nos sacamos el toldo. Entonces puede ser que mañana sigamos con esto. Pero chéquense, ahí va quedando ya. Estos detallitos se ve chido. Y el plumón, la neta, se ve que sí nos va a aguantar quizá para todo el carro. Y sí tiene buen acabado. Porque si se fijan, está brillosito el aceite que trae. Chéquense, ahí todo esto. Esto por acá. Ese detallito se alcanza a ver chido. Entonces vamos a seguir con el toldo. Y lo vamos a poner allá. O si no, igual aquí, pero ya con el toldo. Vamos a seguir dándole. Bueno, amigos, ahorita que estábamos haciendo esto, llegaron las poderosas 205-55 RIN 16 para el Jetta. Y son de la marca Firestone. Se ven buenas. Entonces, esto va a ser parte del otro video que les estoy haciendo, que es lo del mantenimiento y si vale la pena o no el Jetta. Si es de que ese video lo van a poder ir a ver por acá. Aquí les va a aparecer la tarjetita. Y acaban de llegar. De hecho, las pedimos ayer y llegaron hoy por lo del hot sale. Entonces, eso lo van a ver en otro video, la instalación de las llantas. Ahora vamos a instalar el toldo para que no nos pegue tan cabrón el sol. Porque sí, se hay un poquito de sombra, pero está muy cabrón el sol. A ver ahí. Quitamos esto por allá. Y quitamos los seguros del toldo, de la estructura. Y ahí se empieza a abrir. Ay, cabrón. Uf. Estoy pensando en que vamos a meter el bocho.
Vamos a hacer el bocho para atrás para que podamos acomodar el toldo y metemos el bocho. Dispensen. Salimos del bocho, vamos a acomodar el toldo. Esto está fácil porque aquí ya nomás lo levantamos más para que se puedan abrir más las patitas, abrir los puntos. Sirve que también damos una barrida. Esta madre está bien mugroso. Van dos y dos. Vamos a hacerlo hasta acá. Igual acá. Dos. Y dos. Ahí está. Abrimos más. Bueno, amigos, pues ya acomodado el bocho, tenemos aquí musiquita. Celular. Vamos a ver qué escuchamos. Obviamente ustedes no lo escuchan por lo del copyright, pero esta bocinita me ha salido muy chida. Me la regaló mi esposa y retumba chilo. Como pueden ver, pues ahí está el avance del bocho. Y por acá, acá guardé, acá están los fabulosos plumones mencionados. Aquí tengo marcado, este es el 2, el que apenas empecé a escuchar, a usar ayer, y este es el 1, que la neta los dos todavía aguantan, están perros. Vamos a seguir dándole todo, así es de que vamos a darle. Si se fijan, por ejemplo, de este lado todavía no le hemos dado trazo a la puerta, solamente unos detallitos, pero como les digo, hay que aprovechar para que quede limpio. Gracias. Aquí está, amigo. Dice, a ver, un unboxing rápido aquí con ustedes, porque esta memoria, o más bien estas memorias, las voy a utilizar para el evento del domingo, al del al Access. Pues aquí no es cinta adhesiva. Vamos a abrirlo por aquí. Ah, estaba el abrir fácil. Oh, chéquense. Dicen, es la orden de compra. Son 3 SanDisk Stream Pro, 64 GB U3, 200 MB de velocidad. Mucha gente de aquí, aquí en la comunidad fotográfica, como que tiene mucha favor con comprar estas por internet, porque si no lo estás comprando directamente de SanDisk, corres el riesgo de que sean fake. A lo que veo ahorita,
Pues el estuche se ve bien, de buena calidad. Puede ser que pues esté un poquito golpeado, pero todo se ve bien impreso. No veo como alguna falla. Ahora vamos a abrir la que esté más maltratada, que es esta última de aquí. Esta la podemos sacar. Y según yo, estas tienen esta, mira. Según yo, estas tienen un estuchecito donde viene la memoria y un portamemorias. Qué ole. Estas memorias nos salieron a muy buen precio y te funcionan para grabar en 4K. Se ve bien el blister de esta. A ver, vamos a abrirlo. Y no manchen, amigos. No, sí. Sí, son reales. 64 GB. Ya veremos ahorita en la compu si realmente si son de 64 GB y si traen. Hacer un speed test de la memoria. Pues bueno, vamos a seguir con el watch. Let's go.